Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola, bienvenidos a LightSpeed Spanish. And here we are with Dan Fenyvesi, all the way from the USA. Hello, Dan. Hola. Dan, thanks very much for joining us in this interview. And I wonder if you could start just by talking a little bit about yourself. Who are you and what do you do? Sure. I'm a registered dietitian and I live in the U.S., currently in Washington, D.C. I've been working for most of my career with obesity and weight management, chronic disease. Dan, I was reading some statistics about obesity, and it was saying that the US is number one, the UK is just behind the US, and also Mexico as well. So what's going on there? Yes, so the US is still number one, I believe, and the UK very close. And Mexico, I believe, has surpassed, is now number one in childhood obesity, but overall is still a little bit behind. Okay, Dan, here's a challenge for you. What would you say were the three main causes of obesity, if you could pin it down? It is very multifactorial, so it's hard to narrow down to just three. But sure. The main thing I've been working on is something called the nutrition transition, which is when countries go from traditional diets and lifestyles to more modern diets and lifestyles. Yeah. So, as an American, I have some expertise just from growing up in this culture, and everyone else is kind of going through what America has gone through, but just a little bit more delayed. Okay, Dan, excellent. Would you say that there was a change happening in the US in terms of attitude toward diet? Are people starting to realize what's going on? It is starting to change. And that's one of the interesting things about working in the US and then working in a place like Nicaragua. It's almost like time travel. So in the US, we kind of hit this peak at a certain point very recently, I think. And we're kind of leveling off. We are nowhere near solving the problem, but we've had quite a few decades of really devastating consequences with obesity and chronic disease. So everybody in the U.S. knows somebody who has struggled mightily, who has, and it's not just a vanity thing. They have a long list of medications they have to take. They've had maybe, surgery. They've had all sorts of consequences. So in the U.S., we're taking it very, very seriously. And then when I go to a place like Nicaragua and talk about it, they haven't yet gone through that. There isn't a generation that has hit 50 or 60 years of age where almost everybody has been obese for 20 years. Yeah, it's really fascinating, Dan. I could talk a long time on this subject, but also, you speak Spanish, okay? And so what I thought we could do is we could have a chat in Spanish, yeah? And I'll ask you a few questions about your Spanish, okay? Así que, Dan, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Muchos años, pero a veces hay tiempos cuando estoy hablando mucho. Cuando estoy trabajando en Nicaragua o visitando México, por ejemplo, y hay veces cuando no hablo mucho. Y notas que si no has hablado mucho, en mucho tiempo, ¿te cuesta empezar a hablar otra vez? Por supuesto, sí. Y yo trato de hacer cosas como mirar películas en español, o por supuesto, como su podcast es muy útil escuchar. Y en el estado de Washington, donde vives tú, Dan, ¿hay muchos hispanohablantes por allí? Sí, yo vivo en el capital,
Hay un Ah, vale. estado, se llama Washington, y yo vivo en la capital muy, muy lejos Sí, de ah, bueno, Washington. Sí. es que no conozco muy bien los Estados Unidos. Hay muchos latinos y, pero en mi clínica donde estoy trabajando ahorita y en la universidad donde estoy enseñando, por casualidad, no estoy con muchos latinos. No. Bueno, así que no tienes la posibilidad de hablar cada día y practicar tu español con No, alguien. no, pero a veces hay un otro clínica que va a llamar y decir, Dan está disponible para traducir para un paciente jueves. Sí, Entonces, como claro. 2 o 3 veces al mes, voy a otra clínica y Ah, trabajo vale. con latinos, sí. ¿Y empezaste a aprender el español hace mucho? Por ejemplo, ¿empezaste en el cole o dónde? Sí, estaba estudiando un poco cuando estaba joven, pero con menos energía, ¿no? No estaba muy enfocado, ¿no? Pocas ganas, ¿no? Con pocas Poco ganas. ganas, ¿no? No, estaba un poco interesante, pero no sé. Y después de visitar Nicaragua y más adelante México, eso nivel de interés estaba subiendo mucho durante los años. Muy bien, Dan, muchas gracias. Y ahora puedes hablarnos un poco de cómo es Nicaragua como país. Bueno, es un muy interesante país y es el segundo más pobre en esa mitad del mundo, ¿no? Entonces, Haití es número uno, Nicaragua es número dos. Pero para un país pobre, no tiene muchos problemas con violencia, no tiene muchos problemas con narcotraficantes, tiene otro tipo de problemas, pero la gente es muy, muy simpático y tranquilo. Vale, Dan. Y dime, ¿por qué tienen el problema de la obesidad allí? Eso es la cosa que es muy interesante, como estamos en una época de humanidad a donde no necesita tener dinero para ser obesa, ¿no? Eso fue la verdad en el pasado, pero ahorita las calorías son tan baratos, la comida procesada es tan barato que uno puede ser muy pobre y muy gordo. Y esa es la primera vez en historia, ¿no? Entonces, Claro, quizás 10, 15 años pasado, algo así. En los 90 Nicaragua estaba cambiando el gobierno mucho y ellos han firmado tratos de free trade, no sé cómo decir, ah, sí, free trade. sí, creo que es el comercio libre. Sí, algo así, ¿no? Y entonces la dieta empezó de cambiar mucho y la comida moderna es un status, Vale, para sí. la gente pobre. Entonces, si, por ejemplo, una persona tiene una novia y quiere hacer una impresión muy buena, va a McDonald's juntos, va a Pizza Hut. Claro, sí. Y para tener un Coca-Cola, para comer más carne y queso y todo de eso, significa uno está mejor que un campesino simple, ¿no? Y claro, Dan, el otro problema es que la comida rápida, o mejor dicho, la comida basura, está rica, ¿no? Ese es el problema. Está muy rica, ¿no? Oh my God, sí, no, y la verdad soy nutricionista y yo tengo mucha educación, entonces yo entiendo qué debo de comer, pero sí fue posible para ser sano
y comer cualquier cosa, voy a tomar Coca-Cola y comer hamburguesas, porque sí me gusta, papas fritas, ¿no? Sí. Me gusta el sabor, ¿no? Sí, y el problema es que por comer esa comida tan barata, tan rica, hay un precio que pagar. Sí, y la verdad, el segundo vez estaba en Nicaragua para 3 meses, yo estaba un poco gordo y estaba tratando de bajar peso un poco, pero más estaba tratando de ahorrar dinero, porque estaba en el maestro de escuela. Entonces yo empecé de comer frijoles, elote y vegetales cada diario, sí, al vapor, y bajé mucho peso y ahorré mucho dinero. Eso empezó la idea de estudiar ese tema. Ya, y por eso yo empecé con el libro y el documental, ¿no? Pues gracias, Dan. Todo ha sido muy, muy interesante y gracias por hablar en español. Okay, Dan, tell us a little bit about your book. You've got a book out. What's that about? Well, the book is kind of a dual-purpose book in that it covers some of the public health issues with the nutrition transition and some of the aspects of sort of social justice and what happens if you have people who don't have much education and who are exposed to the very delicious and well-marketed modern foods. Yeah. And it's also a weight loss guide. And the purpose with the weight loss guide is to provide a fairly simple, fairly low-cost way to go to lose weight, really inspired by the traditional diets. Okay, Dan, that's great. And where can people find your book if they wanted to buy it? It's on Amazon, and it's called Food Sobriety. Okay, Dan, I'll put the link into the notes below the video, so that people can have a look, and if they're interested, they can go and have a look at your book in Amazon. And you know, I could talk a long time on this subject. I find it fascinating, but obviously, we want to keep the interview down to a decent length of time, so we'll bring it to an end now. But I want to just say thank you very much for taking the time to talk to us about this. Thank you very much. Yeah, and I think the impact is coming soon. People are working on it. Exactly. I think we're in the process of a really big awakening in the world. And I think part of that awakening is for people to realize that they need to start taking care of themselves and what the stuff in the mouth. Yes, and I think anthropologists maybe in 100, 200 years will look back on this era and they'll say, isn't it unbelievable that people just wanted to eat all this fried food and wanted to eat meat every single day and cheese every single day and have these very sweet beverages? And it'll be just kind of a fascinating era that people study, but it'll be over at some point. So thank you, Dan. I'll get this video posted up and let's see how people react to it. And once again, thank you very much for doing the interview with us. It's been very interesting. You're welcome. And so we'll see you again, Dan. Thank you. Hasta luego. Adios.